tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar aquí. Aleluya, hermanos, bendiciones ahora este día. Qué hermoso día que tenemos en el Señor, ¿verdad? Donde podemos alegrarnos y decir gracias, Señor, por otra oportunidad que no está prometido de estar nuestras vidas en el Señor, pero gloria a Dios que sí nos da la oportunidad, amén, para gozarnos y estar en su presencia y darle gracias, pedir perdón también, pedir perdón que tenemos ese puerta de arrepentimiento, ¿verdad? De todos nuestros pecados, errores, nuestras faltas, este pecado que uno conoce, hay pecado que no conocemos, ¿verdad? Con nuestra conciencia, este accidental, mejor que alguien tomó ofensas, ¿verdad? Sin saber ahora, porque pues estamos haciendo más, congregando más, juntando con más familia, más pues verdad, congregación sobre los asuntos de nuestras entradas y salidas, y más trabajo, más gente, en la línea se puede poner difícil, pero ahí estamos. Estamos en una espera, estamos en una gracia. Estamos dándole gracias al Señor, teniendo agradecimiento, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero hablar ahora esta mañana de cómo Dios quiere que nos abrimos a nuestros oídos. Porque por en medio de la palabra dice que sigue estamos escuchando. Y sí podemos escuchar, pero no estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Podemos abrir nuestros oídos, ¿verdad? Pero eso es bueno. Pero si estamos entendiendo en lo que estamos escuchando, podemos ir a un local de una universidad, ¿verdad? Y ahí está un locutor que está hablando y que está dirigiendo y se está enseñando esto, cómo se va a correr las clases, y todo eso. Pero qué pasa, hermanos, que estamos escuchando, pero no estamos entendiendo. Y eso es lo que Dios está hablando sobre nuestras vidas hoy, que no es nomás de escuchar lo que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es entenderlo, captivarlo, para también entender a recibirlo. ¿Cómo vamos a recibir algo que si no lo entendemos? Dios quiere que nos entendemos y lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entender, cómo es muy importante de tener el espíritu, ¿verdad? De entendimiento. Muchos cuando oramos, hay unos, ¿verdad?, que usan eso, Señor, dame un entendimiento, pero a veces es por hablar y en verdad no agarrar
todo lo que es, en lo que Dios quiere explicar, que no es nomás oír, ¿verdad? Pero entender en lo que estamos oyendo, que es la palabra de Dios. Amén. De estar que en pendiente lo que está hablando la palabra. Así es como dice la palabra ahí de Isaías, capítulo 6, ahí del versículo 9. Dijo entonces el Señor: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no entenderán. Por más que miran, no captarán. Sí, hay cosas que son más profundos, hermano, que las cosas natural que estamos viendo sobre la tierra. A veces hasta lo que estamos sintiendo, hermano, porque en lo que uno está viendo, uno luego, ¿verdad?, se va sobre los sentimientos, lo que uno está viendo. El tiempo de frío, cuando miramos, hermanos, híjole, ya se cayó la nieve, ¿verdad? Y uno se va toda la preparación de no estar frío. Sacamos los guantes, sacamos el bufán, sacamos las chamarras, los termos, las sueraderas más pesadas. Luego dijimos, pues, así no se mira afuera. Si se mira sin afuera, seguro se va a sentir mucho frío afuera. Pero, hermano, yo he vivido en el estado más arriba, ¿verdad? Y aunque caía, hermanos, y qué curioso, mira, aunque caía la nieve, ya el día no sentía frío. Salido del sol, se cayó nieve toda la noche, y uno pensando, pues, bueno, ¿verdad?, que va a estar bien frío en la mañana ya para salir. Y no, qué curioso que sentía un calma, un normal. Y no estaba tan frío. Yo me acuerdo que antes de unos 2 años ya, no vivía en otra casa, empezó la nieve bien fuerte. Y miramos atrás para chequear que si todo estaba bien con los perritos, ¿verdad?, atrás de la casa. Y miramos, y qué hermosura que se miraba el sol pegando la nieve ahí atrás. Pero, ¿sabes qué? No estaba bien frío. Y yo dijo, ¿eso es imposible? Sí, estaba poquito, pero no demasiado para uno puede mirarse tanto nieve así y no sentir tanto frío. Dijo, wow, esto está medio curioso, pero bueno, Dios hace los días igual. Y así Dios está hablando aquí. Siempre estás escuchando, pero dice que no entenderán. Dios quiere que nos entendamos lo que estamos escuchando, hermanos. Es muy importante entender, pedir a Dios, ¿verdad?, que nos da la sabiduría del entendimiento, lo que unos estamos escuchando. Por eso es muy importante en lo que uno se está escuchando. Eso es muy importante, lo que uno está escuchando. Porque dice la palabra de Dios,
Ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no entenderán. Yo no sé de tu parte, pero yo no quisiera de estar duro de corazón. Yo no quiero estar cerrada, menos de mis labios, de mis ojos. Y mucho menos de mi entendimiento. Dios desea que tenemos corazones abiertas, nuestros oídos y nuestra que vista alerta, alerta, así como este programa y este ministerio, cruzando fronteras con una voz de alerta. Así como dijo ahí el profeta Isaías, dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios me ha enviado a llevarse a esta palabra de Dios, ¿verdad? Y uno se escucha, uno sea obediente y uno necesita oír y entender, hermanos, lo que uno está escuchando. Oigan, oigan, oigan. Y entendemos lo que Dios está hablando a este día, para nuestra semana, para nuestras vidas, por lo que ha de venir. Lo que ha ver a venir. Hermano, Dios es santo. Y Él es todopoderoso, hermanos. Y no debemos de tener a temor, así no como le tiene temor al hombre, sino tener temor hacia Dios. Hacia Dios. Tener la confianza en Él, lo que Él está haciendo y todavía lo que va a seguir haciendo, entendiendo, entendiendo. Si hay algo que orar, Señor, dame ese espíritu de entendimiento. Yo deseo de conocerte más, yo quiero escucharte más, yo quiero obedecer y seguir adelante, pero en lo que yo estoy oyendo, Señor, hazme entender, abre mis oídos, no nomás físicamente, no nomás lo que miramos por afuera, pero también espiritualmente que Dios está hablando con su pueblo. No es tiempo para quedarnos destruidos, que uno mata uno a otra, que uno mete en el adorno de la aflicción del fuego, sino de que cuando Dios habla, uno escucha para evitar de esas cosas que quema y lo que arde. Y sí, uno no está corriendo, hermanos, de estar afuera de esos procesos, pero ¿por qué yo voy a inclinar que me quema más? O que le echa más leña al fuego, al asunto. Si tarde o temprano se llevará a esos pasos. Pero Dios, no uno, tenemos la protección de Dios. Tenemos las manos de Dios adentro del fuego que está constante. Y sí, hermanos, estando disponibles, claro, se puede quemar. Pero cuando hay protección de Dios, cuando es por mando de Dios, Dios protegerá
a los de Él. A los de Él. Y hermanos, y todo eso venga de parte de Dios, que cuando uno escucha, que uno entiende. Esa es la manera que recibimos, sabes que el entendimiento y la sabiduría, usar la sabiduría de Dios, no lo que uno quiere o lo que uno quiere escuchar nomás, sino lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo. No es tiempo de endurecerse al corazón. Dios se alegre a los que me decían, vamos a la casa del Señor. Alegramos, reconociendo el pasaje de decir, aquí estoy en la casa del Señor y me alegre de estar aquí, me alegre que mi corazón está abierto, me alegre que, ¿sabes qué? Que estoy sanado o que estoy sanada. Que Dios me ha liberado del mal, del maligno, de las tormentas, de los turbanos, de cosas que siente que me mate, que me destruye. No, pero Dios está ahí, el corazón está ahí. Está seguro en Él, porque en lo que yo he escuchado, sí, lo ha atendido. Yo no quiero y desea de ser uno que siempre está escuchando, pero nunca se está entendiendo. Yo no quiero ser un pueblo que tiene un duro corazón. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el día que Dios ha hablado a un pueblo. Oh, gracias, Abba Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dándome más entendimiento de la situación, más entendimiento y sabiduría de en lo que uno se está oyendo. Estamos aprendiendo a recibir. A recibir. Dios desea de cumplir la obra, lo que Él ha empezado sobre nuestras vidas. Sea de lo bueno, sea de lo malo, sabemos que de lo bueno siempre es el camino para el Señor. Pero aparentemente lo miramos malo cuando pasamos por circunstancias o mejor hasta tragedias. Fue el aviso. Estaba allí y estaba constante. Pero Dios, Dios no te ha abandonado, Dios está aquí. Y Él está aquí, Él está con ustedes. Dios desea el llamamiento de Dios sobre nuestra vida asesina, como en el libro de Isaías.
fascina que estaba sentado en el trono muy alto, que los bordes de los mantos llenarán al templo, sobre que se vean ángeles serafines con siete alas cada uno. Con dos alas se cubrían el rostro y con otros dos se cubrirían los pies y con los otros dos volaban. Ellos se decían a uno a otros. Fíjese lo que dijeron, hermanos. Dijeron: Santo, santo, santo. Santo es el Señor Todopoderoso, que su gloria llena toda la tierra. Amén. Que su gloria se llena toda la tierra, que la gloria de Dios se llena allí donde usted está. Pudiendo, entendiendo, oyendo y recibiendo la sabiduría de Dios. No es superficial. No es algo por afuera que, oh, podemos mirar. Pero qué tan grande, hermanos, cuando es algo hermoso por adentro y es real. Así no se mueve el Santo Espíritu. Que se mueva dentro de nosotros y que cubre todo, todo, toda la tierra. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Pero más la confianza con Él, que Él sí está constante y Él está con su pueblo y Él está con nosotros, hermanos. Y con eso, hermanos, desea de ser una oración y creer en Dios por cada uno de ustedes que están escuchando ahora este día, ¿verdad? Y nos alegramos en su Santo Espíritu y que Él abre a nuestros oídos para ese entendimiento de Dios, que solamente el Señor lo podría hacer y lo va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, te damos gracias, Abba Padre, por obrando en nuestra vida, Señor. Gracias por la paz y la tranquilidad y su amor que está profundo, Señor. Que a veces no le entendemos las cosas exterior y lo que está pasando y lo que uno se está mirando. Sabiendo que hay algo que se está brotando adentro, un fuego, una llama. Que se llama el Espíritu Santo que mueve sobre nuestra vida y que toma control, Señor. Toma el control, que cuando uno se escucharea, entiende y recibimos el entendimiento de la sabiduría de Dios, que Dios ha preparado este tiempo, esta hora, para tu honra y tu gloria, Señor. Reúne, Señor, las familias. Calma las tormentas y deja el Espíritu de Dios brota y brota y brota dentro de nuestras vidas como nunca jamás podremos pensar ni imaginar todo lo que fluye, todo lo que está adentro,
Le pedimos, Señor, perdón de pecado, Señor. Si hemos pecado adelante de ti, límpianos, Señor, purifícanos. Haznos de nuevo un nuevo corazón. Oh, gracias, mi Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su tranquilidad y su grande amor. Gracias, Señor, que cuando tú hablas, nos entendemos. Y lo recibimos y lo aplacamos, Señor. Lo aplicamos en nuestra vida igual. Gracias, Abba Padre. Gracias, Señor. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Abba Padre. Amén y amén. Hermanos, tendrás un hermoso día. Un día de victoria en el Señor. Y agarrando las profundidades, lo que está pasando adentro, no las cosas superficiales, lo que uno se está mirando para afuera. Dar un chequeo del corazón, que Dios sigue nos enseñándonos cada día más. Algo nuevo, algo distinto. Dándote toda la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, Jesús. Amén, amén. Un día de victoria, hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Que estar a tus pies.